cierre del supermercado Mercadona de la calle Francesc Pérez Dols de Cambrils, fecha 3 de julio de 2023. Bueno, esto aquí, esto es, era la entrada principal. La entrada principal se le ve el ascensor, lo ves para el ascensor, para la tienda y para los pisos de parking. Y por la parte derecha, bajada de las escaleras, acceso supermercado. Esto habían oficinas y estudios. ¿Lo ves? Esto había. Y por la parte izquierda, esto había un almacén para carga y descarga. Y esto también. Vámonos por acá. A ver. Esto para la. Para más accesos para el parking. Veremos. Esto. Y aquí está. Esto. Es, antes era la entrada del parking para los clientes de Mercadona. Ya no está. ¿Lo ves? Esto es la rampa para la entrada de vehículos para parking clientes de Mercadona. Vámonos acá a ver si hay más. Esto, lo que enseñas es ese túnel, es para la salida de vehículos para los clientes de parking de los clientes de Mercadona. ¿Lo ves? Esto es la salida de vehículos. La entrada de vehículos del parking está situado en la calle Josep Anselm Clavé. Y la salida de los vehículos es esta calle, calle misma calle, calle Francesc Pérez Dols. Y allí. Esto es la entrada de compras para la siguiente calle, calle Pompeu Fabra. Vámonos a ver qué hay por el interior. El interior ya no están, ya no vienen clientes del Mercadona, pues entonces se ha cerrado definitivamente este supermercado. Se ha pintado todas las paredes de blanco y se han recogido todo, todo y todos los objetos. Por el interior, como se hace mucho calor, no se ve nada. Entonces ponía Mercadona. Se ha trasladado ese supermercado a la avenida de la Nova Augusta, cerca del Lidl de la carretera nacional 340. Este supermercado fue inaugurado el día 22 de octubre de 2002 y se cerró antes de primavera, el día 18 de marzo. Y ya está. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo.